Hola, 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 bienvenidos a Paysandú. Estamos en la pista de atletismo porque aquí se va a llevar a cabo el Gran Prix Continental Estrella Puente Darwin Piñeiro, con presencia de atletas de Argentina, Brasil, Perú, Chile, Ecuador, Paraguay y por supuesto los atletas uruguayos, incluidos los atletas elite. Así que bueno, como siempre hacemos, todo lo que ocurra, todos los detalles los vas a vivir a la manera que hablan los protagonistas. Marlene, ¿cómo estuvo esa carrera? No, bien, es la primera carrera del año, así que bien. Ah, recién estás arrancando la temporada. Sí, sí. Contame, ¿tu primera vez en Paysandú? Sí, sí, sí. ¿Y qué significa haber venido a un Grand Prix aquí en la ciudad de Paysandú, en Uruguay, lejos de tu ambiente, de tu pista, y con el nivel de atletas que se promete van a estar aquí en este torneo? No, la verdad, muy linda organización, todo, así que re lindo. A disfrutarlo. Sí. ¿Qué, competís en alguna otra prueba aparte de las sí, vallas? Sí, en salto en largo y 200. Bueno, Nahuel, contame de esa carrera, ¿cómo la viviste? Bueno, sentí que salimos rápido, capaz que un poco lento arriba de las vallas, pero bueno, preparando ahí para competir ahora en Chile. ¿Y contento con tu desempeño? ¿Venís con un golpecito sí. ahí en un pie? No, entre los entrenamientos nomás, pero total, pusimos ahí una venda para no golpear y bueno, ahora a esperar los tiempos a ver qué salió. Vamos arriba. Bueno, Florencia, qué linda esta costumbre de verte más seguido por acá, por Uruguay, en este caso acá en Paysandú. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que empezando el año outdoor, habíamos empezado en enero con el Sudamericano Indoor, así que nada, inaugurando temporada. Linda experiencia hacia el indoor, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Íbamos en busca del récord más que nada, y después, bueno, si venía la medalla que se me escapó un poquito, venía, pero la verdad que era el récord y los puntos. Buenísimo. ¿Y acá cómo fue la carrera? Contame. Bien, linda la pista. Es muy linda. Un poquito de viento en contra. Pero la verdad que bien. Me gusta venir a Uruguay. Nos tratan muy bien. Siempre nos tratan como familia. Así que empezar acá es muy cómodo y es muy lindo. Bueno, qué lindo que sea así. Gusto verte de vuelta por acá. Y nos estaremos viendo mañana o seguramente tenés. No, mañana nos vemos. Vamos a correr un 200. Y nada. Y después empezamos con los Grand Prix Sudamericanos en Buenos Aires. Perdón, en Concepción del Uruguay y en Chile. Vamos arriba. Chao. Bueno, es un gusto recibir a un atleta del Perú aquí en nuestro país, en Uruguay, más precisamente en la pista de Paysandú. Primero que nada, ¿cómo estás? Y bienvenida. Bien, bien. De hecho, bastante emocionada para estar acá. No hay muchas opciones de ir internacionalmente, a menos que evidentemente sea a nivel bastante alto, pero para llegar a eso necesitas este tipo de experiencia, así que súper contenta. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo te instalaste? ¿Y cómo estás viviendo este torneo acá en la pista? Bien, un poco largo porque, claro, llegamos a Montevideo acá varias horas, pero hasta ahora todo súper súper bien, súper lindo. Contanos tu edad y ¿cuáles son las especialidades que tú corres? Tengo 25, en realidad yo hago heptatlón, pero ahora he corrido 100, normalmente hago 200 porque es parte del heptatlón, y también voy a hacer jabalina. O sea que completa. Sí. ¿Y acá qué te queda? ¿Hacer la otra prueba de velocidad y jabalina? No, no voy a hacer 200, no. Voy a hacer jabalina. Jabalina, bien, bien, sí. Bien. Bueno, así que te vamos a estar disfrutando un poco más en este fin de semana. Sí. Un gusto recibirte, que tengas una buena estadía y que tengas una linda competencia. Gracias. Y que la experiencia sea halagadora para llevarte lindos recuerdos para allá, para tu tierra. Gracias.
Bueno, acá estamos con otra visitante aquí en Paysandú. Ella es de Chile. Merdine, ¿cómo estás y cómo te ha recibido Paysandú? Hola, muchas gracias, bien. Súper, el clima está muy agradable, hace calorcito, corre un poquito viento, así que está muy bueno para poder correr. ¿Tus disciplinas son? 400 y 800 metros plano y acabo de correr 400. Bien de bien. ¿Y cómo te sentiste en la carrera? Por el viaje, un poco pesada, pero dentro de todo igual me sentí bien desplazando mi peso en el 400. ¿Cómo está el atletismo allá en Chile? ¿Sigue creciendo? ¿Siguen surgiendo valores jovencitos? Últimamente, o sea, los últimos años sí, ha ido creciendo harto el atletismo en Chile. Un tiempo estuvo muy pegado, pero ahora se pueden ver grandes exponentes y cada vez va mejorando el atletismo allá en Chile. Bueno, me alegro que estés bien, que estés contenta, que el clima te haya recibido lindo, que la gente te trate bien, que disfrutes de esta estadía aquí en Paysandú y bueno, y que te lleves los mejores recuerdos y los mejores resultados. Muchas gracias. Bueno, estamos con Matías, representante de Montevideo Runners, y queremos que nos cuentes cómo estás y cómo te fue en la prueba. Bueno, la verdad que muy bien, me sentí muy bien en los primeros 200 sobre todo. Después salió un poco de viento y me costó arriba correr ahí, como estoy acostumbrado a correr un poco más fuerte. Pero en términos generales muy bien. ¿Quedaste contento? Me quedé muy conforme, sí. Bien de bien. ¿Y qué otra disciplina vas a correr este fin de semana? Mañana voy a correr los 800. A las 11 de la mañana más o menos, y bueno, es una prueba nueva para mí. Ha corrido muy pocas veces y bueno, ganar experiencia también en la prueba. Buenísimo. ¿Qué significa para un atleta uruguayo venir a un Grand Prix de este tipo acá en Paysandú, con la cantidad de atletas extranjeros que vinieron y que le dan prestigio y le dan nivel a la prueba? ¿Cómo lo tomas eso? Para mí es una experiencia única. Me divierto con atletas de alto nivel, que han recorrido muchas pistas a nivel sudamericano. Estar compitiendo con ellos es un privilegio para mí. Felicitaciones, porque fue un triunfo para ti en lo personal, para Peñarol como club y para Uruguay como país, porque venías rodeada de una argentina, de una brasilera, de una peruana. Estuvo duro, ¿cómo lo viviste tú? Bueno, nos encontramos con una linda carrera, mucho nivel, que es lo que venimos a buscar en estos campeonatos. La verdad que muy contenta poder correr, es mi mejor marca del año, así que bueno, siempre ir mejorando pasito a pasito. Nos da mucha motivación y nos indica que vamos por buen camino. La verdad que correr acá con todo este público, con la gente alentando, bueno, mi hermoso familia y amigos, es divino. Así que bueno, disfruté mucho. Seguimos, tenemos dos competencias más en esta jornada y media que queda de campeonato. Así que bueno, muy feliz y a seguir dando todo. Yo le decía hoy a los chicos jóvenes que hablaron que para ellos tiene que ser muy motivador correr en este tipo de pruebas donde vienen atletas de mucho nivel, a nivel sudamericano, ¿verdad? Y vos como atleta elite recién decías lo mismo, o sea que vamos por lo cierto, ¿no? Siempre es halagador y siempre motiva a dar el máximo cuando las competencias son de este nivel. Sí, sin duda, yo la verdad que siempre me caractericé por tratar siempre de dar lo mejor dentro de mis posibilidades. Cuando era más chica obviamente estaba del otro lado, me pasaba que mis primeros Grand Prix hace muchos años, donde primero que nada para mí un gran desafío clasificar al Grand Prix por la marca mínima, después ir a correr con atletas súper referentes, bueno, me acuerdo en mi época Andrés Silva y otros, bueno, Emiliano, que yo saltaba, y otros atletas más, era súper motivador. Hoy por hoy sigo con la misma ilusión cada vez que vengo a un Grand Prix, ya desde otra perspectiva, desde otro quizá rol, tratando de dejar a Uruguay lo más cerca posible, pero bueno, ya te digo, se disfruta igual de la misma manera. Bueno, felicitaciones, a recuperar, a descansar y a dar todo en las pruebas que quedan mañana. Bueno, muchísimas gracias.
Gonzalo Gervasini, que acaba de ganar sus 1500 metros en una carrera tremenda y con muchísimo calor. Gonzalo, ¿cómo la viviste? Bueno, tremendo, tremendo nivel internacional. Mucho atleta extranjero y nacional, que es mucho nivel. Y bueno, se corrió no tan fuerte las primeras vueltas, pero al final se movió la última vuelta. Por suerte pude quedar con la medalla de oro, muy contento con eso. Y salió una marca linda, que sé que puedo mejorarla. Fue entre 3.49 y 3.50. Para el Mundial este año me piden 3.48, así que hay que seguir trabajando. ¿Estás ahí? Sí, sí. En realidad la marca para el Mundial es la marca mía. Yo tengo 3.48, así que hay que repetir eso o mejorarlo, que sé que puedo, porque es una muy buena preparación a la altura. Y bueno, hay que meter. Contame, motiva, ¿verdad? Correr con corredores de nivel, con corredores elite de Sudamérica y bueno, saca la mejor versión de cada uno de ustedes cuando se toca enfrentarlos. Ah, sí, tremendo. Yo sabía que iba a haber mucho nivel internacional, por eso decidí prepararme a la altura con mi amigo Jairo. Bueno, Jairo ahora me movió las primeras dos vueltas, como siempre. Estoy muy agradecido con él y bueno, salir a carrer. Felicitaciones, a descansar y a recuperar para mañana. Muchas gracias, vamos arriba.
Bueno, estamos con Carolina, ella es atleta argentina que nos está visitando. Primero que nada, darte la bienvenida, preguntarte cómo estás. Contame cómo estuvo esta prueba, que estuvo peleada y que te quedaste con el primer lugar. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contenta con la carrera. La verdad que bueno, ayer corrimos el 1500, que tuve un segundo puesto, por ahí no estaba muy conforme con cómo había hecho mi carrera. Así que bueno, hoy fui a lo próximo con todo. Y bueno, salí una linda carrera, por ahí no, todavía no sale el tiempo que quiero. Pero bueno, también se nota que era muy temprano y ayer corrimos, así que pudimos hacer una buena carrera y pude terminar con el primer puesto, que era el objetivo principal. ¿En qué momento de tu preparación del año estás? Bueno, ahora estamos ya empezando las competencias. Esta fue la primera competencia, digamos, importante que empezamos. Y de acá comienza para arriba, tenemos los otros Grand Prix en Argentina, después tenemos el Nacional y el Iberoamericano, que es, digamos, el objetivo de la primera parte. Y bueno, y después vamos a ver si podemos seguir con unas competencias en Europa. Excelente, excelente. ¿Tu primera vez en Paysandú? En Paysandú sí, es la primera vez que vengo. ¿En Montevideo no? ¿Montevideo ya estuviste? Los Grand Prix se hicieron en San Carlos, bueno, a Montevideo fui también a correr. ¿Y qué te pareció Paysandú? ¿Cómo te han tratado? Bueno, la verdad que muy bien. Yo vine el miércoles, vine antes porque venía de lejos, yo venía de Puerto Rico. Así que me tuve que venir antes y la verdad que muy agradecida porque me dejaron estar en un hotel antes. Me atendieron súper bien y la organización re bien. Así que bueno, no pude recorrer mucho porque eso me pasa en todos los torneos. Sí. Porque el atleta viene a competir. Descansar, sí. Y bueno, también con el viaje y todo, lo único que se hace es dormir y entrenar. Así que bueno, ahora ya me vuelvo ahora para Rosario. Y bueno, esperemos volver pronto. A mí me queda muy cerca de Rosario. Yo venía de otro lugar, pero... Sí, claro. Así que no se descarta que visites próximamente Uruguay. Sí, la pista está buena, así que si se hace otro torneo también podremos ir. Bueno, estamos con el amigo Luis, que vino a visitar Paysandú desde Ecuador. Viajecito largo tuviste para llegar hasta acá. Sí, la verdad que casi como un día de viaje entre escalas y bueno, el transporte hacia acá. Pero muy bonito la verdad, Paysandú. Me cautiva, la verdad, una ciudad muy tranquila. Igual la hospitalidad de la gente muy, muy hermosa, la verdad. Me voy... Creo que con ganas de volver el otro año si hacen aquí otra vez de este Prix. Y nada, pues agradecido con Paysandú y con todo Uruguay mismo. ¿Tu primera vez por acá? Sí, la verdad que sí. La primera competencia en Prix que he realizado. Y me voy, la verdad, con un muy buen sabor de bocas. Ayer gané el 3000 y ahora el 5000. La verdad, me voy muy contento. ¿Qué te parece? Muy bueno. La pista igual es muy rápida para correr aquí. Me agradó demasiado y... Como digo, si es que hay el otro año este mismo evento, acá estarás. Sin lugar a duda que vendré por acá. Ya. O sea que valió la pena el cansancio del viaje tan largo para llevarte lindos recuerdos y lindos momentos vividos por acá por Paysandú. Y las medallas. No, claramente que valió totalmente el sacrificio. Como digo, creo que los atletas en general siempre realizamos algún sacrificio, ya sea viaje, entrenamientos, madrugadas, o sea, cualquier cosa. Entonces, un sacrificio más que fue este viaje, pero muy contento, la verdad. Se dieron unas marcas muy respetables, la verdad, y contento, la verdad. Bueno, buen regreso para allá, para Ambato, para tu ciudad. Y bueno, esperamos verte en una próxima oportunidad por acá. Muchas gracias y bueno, un día más de viaje para Ambato. Bueno, entre todos los atletas que han visitado Paysandú para este Grand Prix, hay una linda delegación de atletas brasileños. Y bueno, en esta oportunidad estamos con Nietzsche, que acaba de correr sus 3.000, ¿verdad? 5.000. Y bueno, quiero que nos cuentes qué te pareció Paysandú, cómo estuvo el viaje, cómo te recibió la ciudad. Me gustó Paysandú, un viaje tranquila. Yo me quedo cerca de acá, 350 kilómetros. Mi club es de Ijuí, en Rio Grande do Sul. Soy muy grato a mi club por me proporcionar la oportunidad de estar por acá. Y Paysandú me gustó mucho, pues un pueblo muy receptivo. ¿Primera vez? Primera vez en Paysandú de muchas, si Dios quiera. Si Dios quiere. Bueno, y en lo deportivo, ¿cómo te fue? Ah, muy bien, pero
conseguí una medalla de bronce en los 3000. Bien. Y competí con tres atletas de Ecuador, muy fuertes. Fuertes, sí, y, sí, sí. Los lograron los 5000 ahora también y me quedé en quinto puesto en los... Bien, pero a muy poquito de los punteros. Fiqué muy feliz. Bueno, así que entonces, positivo tu viaje acá a Uruguay, a Paysandú. Una linda experiencia que te llevas. Lindos momentos vividos. Hacer lo que te gusta, que es correr, y todavía con el premio de la medalla, así que vale la pena. Muy la pena. Y los felicito, Macao, por una organización impecable y vamos a lo próximo. Qué lindo tenerte por acá, qué lindo tener tu palabra para hablar en los protagonistas. Y después de una actuación tan notable como la que tuviste, más contento todavía estoy. Así que felicitaciones, contame cómo estás. Bueno, estoy muy bien, estoy muy contenta de estar acá en Paysandú disfrutando de esta competencia. Gracias a Dios que con todos estos días de lluvia que hubo, el tiempo acompañó. El tiempo acompañó, sí. Es un fin de semana espectacular, con calorcito, lindo. Bueno, la verdad es que contenta, empezando mi primera carrera del año. La verdad es que estoy contenta, necesitaba moverme un poquito. Así que bueno, fue un buen sacudón. Te queremos y te admiramos siempre cuando corres por ahí, pero tiene un sabor especial cuando lo haces acá en nuestra tierra. Totalmente. Así que bueno, re felices de haberte tenido, de que hayas tenido el tiempito de venir por Paysandú. Y bueno, siempre es un orgullo para todos los uruguayos verte, y hoy más que nunca. Así que bueno, felicitaciones. Y nos estamos viendo prontito. Bueno, muchas gracias al departamento sanducero que siempre me abrió las puertas, siempre me acompañó. Qué lindo que la gente venga y participe de estos espectáculos. Y sobre todo que uno, bueno, yo creo que el que estén arreglando la pista de Montevideo sirve para, claro, para poder aprovechar, ¿no? Esta pista que es espectacular, que es nuestra, que Paysandú, yo creo que merece un espectáculo de este y esperemos que todos los años siga mejorando para que sean cada vez más las personas que vienen a ver y sentir el cariño acá del departamento. Y bueno, en estas fechas especiales, que la Semana de la Cerveza y yo corriendo, espero que en algún momento me toque un fin de semana libre para poder venir a aprovechar y a disfrutar de este espectáculo que también que es nuestro, bien uruguayo y bien disfrutable también. Y un detalle que no es menor y que me lo dijeron varias de las chicas, jovencitas, qué divino correr con Pía, qué divino correr con Débora. Eso para la atleta joven también es muy motivador, así que gracias por eso también. Total, son muy pocas las oportunidades que se dan, amor, son muy pocas las oportunidades que se dan de correr acá en Uruguay. Este es un año bien especial, un año olímpico, y bueno, abrir la temporada acá en Paysandú y nada, recibiendo todo el cariño de la gente en este año que más lo necesitamos, creo yo. La verdad es que bueno, me deja muy contenta, así que el placer es mío de poder compartir con chicas que están intentando dar lo mejor de ellas y también disfrutando del deporte y empezando en el deporte como empecé yo también. Te queremos, Débora. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos con alguien con una opinión autorizada, creo yo, para preguntarle cómo toma el atleta joven, el atleta experiente también, el hecho de poder participar en un Grand Prix como este, con la suerte de tener atletas de gran nivel a nivel sudamericano y por qué no olímpico. Bajo tu óptica, ¿cómo trabajás con los atletas para que vivan este momento de la mejor manera? Bien, esto es una oportunidad buena, lo trato de trabajar por ese lado, que vean que es una oportunidad y estar disfrutando también la posibilidad de compartir la pista con atletas de alto nivel que han representado selecciones uruguayas y de otros países a nivel internacional, hasta a nivel olímpico, o sea, es una oportunidad y un momento de aprendizaje. ¿Viste bueno el nivel de los atletas en general? Sí, se está dando un torneo con esta característica a nivel de Grand Prix, que se ven buenas marcas, buenas carreras, y también da la posibilidad de ir subiendo de nivel a los chicos nuevos que vienen arrimando. ¿Conforme con el desempeño de tus atletas en particular? Sí, muy conforme, hemos tenido buenas participaciones, capaz que algún temita de salud con el tema de la gripe, que bueno, a veces se pasa, se liga mal, en el caso de Flavia, que veníamos muy esperanzados en poder hacer una buena marca, sí. Bueno, nos agarró una gripe y bueno, cosas del deporte. Son cosas que pasan. Cosas que pasan y bueno, después algunas dolencias musculares de algún otro, pero es deporte y estamos jugando con eso. Son cosas que pasan. Exactamente. Bueno, lindo tenerte por acá y gracias por brindarnos estos minutitos con tu opinión, que mucho valoramos. Bien, contento de poder estar acá y bueno, vamos a esperar, faltan algunos competir y estamos muy, muy ilusionados con una buena participación. Gracias a ustedes. Angélica, que nos visita desde Colombia. Así que, bueno, bienvenida al Uruguay, bienvenida a Paysandú. Contanos cómo,
¿Cómo estás viviendo estos días por acá, por nuestras tierras? Hola, es la primera vez que compito aquí en Paysandú. Ya había tenido la oportunidad de visitar el país. Muy contenta, todo muy organizado y muy chévere el ambiente. ¿Y en lo estrictamente deportivo, cómo te fue? ¿Quedaste contenta con tu desempeño? En cuanto a la marca, pues queda como un sinsabor. Pero bueno, es la primera competencia del año. Hay que seguir entrenando y poco a poco la marca que se desea este año se va a instalar. Recordanos, ¿en qué pruebas participaste? En 800 metros, participé en 800. ¿Y te quedaste con él? Gané la medalla de plata. De plata, bien, segundo lugar. Buenísimo. Bueno, te deseamos un final feliz de estadía por acá, por el Uruguay. Que se vengan cosas buenas para ti como deportista y como persona. Y esperamos volverte a recibir. Si Dios quiere, la próxima vez ya va a ser en Montevideo, en la pista remodelada. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, contanos cómo ha sido este viaje a Paysandú, tu primera vez, me imagino. Primera vez en un torneo tan importante para mí. Y sí, codeándote con atletas de nivel internacional. Muy alto, sí. ¿Estuvo bueno entonces en lo competitivo? Sí, ¿cómo te muy fue? Bueno, primera competencia, así que tranqui, no me hice muchas expectativas, obviamente siempre con confianza. No se dio tanto también como yo quería, pero bien igual. Pero nada, feliz igual, porque para mí de todas maneras es un logro estar acá, así que contenta. Claro, vinieron con una delegación bastante importante de atletas. Vinimos con la delegación de Entre Ríos, somos varios. Vinimos ayer y vinimos hoy. Nada, felices, nos fue bastante bien a todos, por suerte. ¿Lo disfrutaste? Sí. Así que seguramente te vamos a tener muy pronto nuevamente por acá. Obviamente. Bueno, que termines bien el fin de semana, buen regreso y muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Decinos de sensaciones de tu participación en este Grand Prix con gran nivel, ¿no? De atletas a nivel sudamericano muy importantes. Sí, yo creo que es una
competencia que siempre está muy buena por el hecho de que trae invitados o gente de otros países que cambian la competencia. Yo particularmente me sentí muy bien en las pruebas que hice, me sentí muy bien en las vallas, en el triple, corriendo los relevos. Me voy muy feliz con las marcas que hice en las vallas y en el triple. Me parece que nada, venimos por un buen camino, así que nada, contenta. Y como capitana del equipo, ¿qué me puedes decir de hubo algunos debut de compañeros que por primera vez compiten y en una prueba tan importante como esta? ¿Qué pudiste vos palpar de sensaciones y de comentarios que entre ustedes se intercambian? Yo hace muchos años estoy en Defensor y me veré muy contenta que sigamos creciendo como equipo, que se siga sumando gente, que nos ayudemos entre todos. Creo que es algo que destaco de nuestro equipo. Me parece que el equipo en general está muy fuerte, trabajamos muy duro para poder estar acá y en otras instancias, así que nada, se plasmó eso. Buenísimo, felicitaciones, Mili. Gracias, Barrio. Estamos con un gran amigo, aparte periodista, es locatario acá en Paysandú y días antes de la prueba me dijo, vení, te espero, nos vemos. Bueno, acá estoy. Y nada, como persona que está detrás del atletismo, que ha viajado y que ha cubierto torneos muy importantes, te quiero preguntar qué evaluación haces del torneo, qué te pareció. La verdad, bueno, primero, antes que nada, bueno, buenas tardes para todos. La verdad, hermoso tener un gran prix aquí en Paysandú. Primera vez en la historia, de los 100 y pico años de la Plaza de Deportes. Bueno, se pudo dar, dado que la pista reforma de Montevideo. Yo como periodista que he cubierto varias cosas, tener algo acá de esta magnitud, Minetti, la verdad es hermoso. Martínez, ¿y Pérez, cómo viste el nivel? 4, 17, y 49. La participación de los chicos jóvenes, ¿no? Que digo, en este nivel, para ellos es un sueño. Sí, Manuela mantiendo récord, la verdad que Manuela también, claro. Y todos los chicos, la verdad que con Julio Acosta han hecho un gran trabajo. Y vienen haciendo un gran trabajo, con gran apoyo también de la Intendencia, de la Secretaría Nacional de Deportes. Y bueno, todos los que trabajan en la pista, porque el trabajo que hacen los chicos que trabajan acá en la pista, que mejoran la pista, que cortan el pasto, la verdad, hermoso todo, la verdad, y uno día que acompañó. Bueno, felicitaciones. En primer lugar, Defensor Sporting. Gusto encontrarme contigo y haber compartido Bonaudi este torneo. Así que, bueno, nos veremos en la próxima. Obviamente, aquí estaremos. Y bueno, el saludo a toda la gente, a toda la vice. Hablan los protagonistas. Contanos el momento que acaba recién de terminar la prueba de este Grand Prix Internacional. ¿Qué balance haces? ¿Qué reflexiones tenés? ¿Qué te pareció la competencia? Bueno, primero que nada, destacar que yo soy acá de la ciudad, ¿no? Que hace más de 30 y pico de años que ando en el atletismo. Y bueno, es como que era un sueño hace 15, 20 años atrás que esto se realizara en Paysandú. Y no lo pensábamos. Entonces, ¿y se logró? Ver esto acá en Paysandú, ver que hace un año atrás se hizo la pista y ver que hoy hay atletas internacionales participando acá en nuestra ciudad, con buen marco de público, con buen nivel en varias pruebas, muy buen nivel. Para mí, personalmente, estoy hablando exclusivamente mío, digo, una satisfacción enorme. Qué bueno.
una emoción importante. Y del punto de vista netamente deportivo, claro, ¿qué balance haces de tus chicos, de tus chicas y de la competencia en general? Bien, bien. De los ciclines míos, yo hoy por hoy estoy en un plan de algunas renovaciones y tenemos ya algunas con mucha experiencia. O sea, el caso de Manuela, que ya está despegada con respecto a otros chiquilines. Pero bueno, la brisada más chica, me encantó la actitud de Jonen. Los tiempos algunos fueron muy buenos, muchos mejoraron, otros no tanto, pero para ellos fue una experiencia enorme, sobre todo en su ciudad, que sus familiares los vean, todo eso es muy, muy conveniente. Y exclusivamente el caso de Manuela, bueno, ya fue más o menos público todo lo que logró, se viene preparando muy bien, tenemos obviamente como el objetivo principal poder meternos ahí en los Juegos Olímpicos. En los Juegos, claro. Y si no nos metemos, es muy joven y nos queda todavía algunos juegos más. Sin duda que sí, pero hay que quemar hasta los últimos cartuchos, así que... Sí, sin duda estamos totalmente concentrados en que hasta el último lanzamiento que tengamos oportunidad de hacerlo, lo vamos a hacer pensando en la clasificación y después se verá cómo rearmamos el resto del año, pero hasta el final la vamos a pelear. Bueno, felicitaciones, un gusto encontrarte y bueno, y gracias por este torneo tan espectacular que le brindaron al Uruguay y a América entera. Muchas gracias por tus palabras, estamos agradecidos a todo esto. Espero también que se pueda seguir haciendo, porque sé que ahora viene la pista, se pone al día la pista del Parque Valle y capaz nada, esto se pierde un poquito acá en Paysandú, pero bueno, mi deseo es que se pueda seguir haciendo algunos torneos de este tipo acá en nuestra ciudad, ¿no? Y las veces que lo hagan estaremos gustosos de venir porque siempre la pasamos requete bien. Bueno, me alegra muchísimo, serán siempre bienvenidos, así que los esperamos cuando quieran.